Sí, claro que la ciudad tiene una solución al problema de la seguridad y por supuesto que en eso nosotros diferimos de lo que han planteado Morena y de lo que ha planteado el PRI, porque mucha gente no lo sabe, pero están planteando lo mismo. En el proyecto de Nación 2018-2024 que presentó Morena, ellos plantean seguir por el mismo camino que ha propuesto el PRI, que es la militarización. Ellos plantean, de hecho, la necesidad de una ley de seguridad interior. De hecho, refrendan la idea del mando único, que a nosotros nos parece absurda. El problema de México es que no se le ha dado su lugar a las administraciones estatales, a los municipios, a los gobiernos locales, que no se han formado policías. El PRI propone cosas que no ha hecho en el gobierno. Peña Nieto va a cerrar con los mismos policías federales que cerró el sexenio de Calderón. No cumplieron con la promesa de aumentar a 100.000 el número de policías efectivos en las calles y le han endosado la tarea a una institución que no nació para eso, que es la Secretaría de Defensa Nacional y los militares. Nosotros vamos a ir por la vía civil y por una seguridad sin guerra.